Amigas y amigos, en su noticiero Venevisión estamos en Río con la acción de la jornada de este miércoles de los Juegos Olímpicos. En esgrima, en la especialidad de florete, Isis Jiménez cayó ante la coreana Hee Suk-jeon por 10-8 en la ronda de 32, mientras que en judo, Elvismar Rodríguez perdió por ripón contra Antonia Moreira de Angola. En tanto, este martes, en el Estadio Olímpico Acuático de Río, Carlos Claverí participó en las semifinales de los 200 metros pecho, logrando un tiempo de 2 minutos con 11 segundos y 56 milésimas, lo cual lo dejó en la octava posición de la primera semifinal y sin posibilidades para sumar medalla. El japonés Ippei Watanabe logró el récord olímpico al fijar la marca de 2 minutos, 7 segundos y 22 milésimas. Por otra parte, Andreína Pinto no pudo avanzar en su ronda eliminatoria en los 200 metros estilo mariposa tras registrar un tiempo de 2 minutos con 9 segundos. Cristian Quintero tampoco pudo continuar en los 100 metros libres luego de hacer un tiempo de 49 segundos y 25 milésimas en su eliminatoria. La esgrima fue otra disciplina en la que los venezolanos vieron acción este martes. El medallista de Londres 2012, Rubén Limardo, fue derrotado por el egipcio Ayman Fayesen en su primer combate en la espada individual por 15-5. A pesar de que ya lo había derrotado en Londres, Limardo no pudo realizar los ajustes necesarios en el combate. En tanto, Silvio Fernández también cayó en la primera ronda ante el surcoreano Jung Jin-sun con pizarra de 15-8. Y finalmente, Francisco Limardo llegó a los octavos de final, donde fue eliminado por el estonio Nikolai Novosyolov con marcador de 15-12. En tiro con arco, Elías Malavé derrotó 6-2 al chino Wang Dapeng, pero más tarde fue derrotado en la ronda de 16avos de final por el australiano Taylor Worth por un marcador de 6-4, lo cual lo dejó fuera de la disputa por medallas. Entre tanto, Gabriel Maestre logró su pase automático a los cuartos de final en el boxeo por la categoría peso welter de 69 kilogramos, tras el retiro del que estaba pautado para ser su próximo rival, el italiano Vincenzo Mangiacapre, por una fractura en el pómulo. De esta manera, el criollo asegura el diploma olímpico. Y así va el medallero de los Juegos Olímpicos. Estados Unidos está en la cima, gracias en buena parte a la cosecha de la natación comandada por Michael Phelps y Katie Ledecky. China está en segundo lugar y Hungría sorprende a más de uno con su tercer lugar y sus 4 medallas de oro, 3 de ellas ganadas por Katinka Hosu en la natación. Completan los 5 mejores Australia y Rusia. Amigas y amigos, nosotros seguiremos con más de Río en su noticiero Venevisión por la próxima semana y media, porque ahora es que quedan Juegos Olímpicos y quedan esperanzas para la delegación venezolana. Un fuerte abrazo para todos.